Hola, ¿cómo están amigas y amigos votadores? Aquí estamos con un nuevo proyecto como todas las semanas. En este caso, si bien vamos a continuar con el borrador español, vamos a hacer una innovación, un cambio, una nueva puntada, una variante del borrador español. Fíjense que vamos a hacer esta guarda que tiene cuatro puntos por lado, cada uno de los rombos, pero el punto, en vez de ser el tradicional asterisco, es una cruz que luego tiene un punto pequeño en cada uno de los extremos. Esta es una variación y queda muy bonito, ya lo van a ver. Y luego la otra variación es que el centro lleva una cruz, no lleva un asterisco, y luego lleva un puntito en cada uno de los extremos para luego hacer la flor. Bien, entonces, nosotros lo vamos a bordar ahora en dos tonos. El mismo tono del borde lo vamos a poner en el interior, en la flor, y va a ser dos tonos de celeste que ahora les voy a mostrar. Estamos usando un hilado tipo cashmere de verano, en celeste, y también en azul. Es el mismo hilado. Bien, fíjense que acá ya tenemos una parte comenzada, hicimos un rombo completo y ahora vamos a hacer un punto para que ustedes lo vean. Fíjense, hacemos primero una de las partes de un tradicional punto cruz, ¿cierto? Lo que hacemos siempre para comenzar. Hacemos ese y luego lo cruzamos. Hasta aquí, ningún cambio. Esto es lo que habitualmente hacemos. Luego, cuando hicimos ya el punto cruz, lo que vamos a hacer es cruzar puntaditas en los extremos. Entonces, empezamos aquí. Cruzamos el puntito del extremo. Salimos al lado, al lado, al lado. Cruzamos el otro extremo con otra puntada. Salimos al lado. Cruzamos. Y lo volvemos a hacer en el último de los extremos del punto cruz. Así nos queda finalizado este punto, que en realidad es muy sencillo. Le acerco la cámara para que lo vean bien ustedes. Fíjense, es un punto cruz con las puntitas cruzadas. Así, de este modo, vamos a hacer tres rombos, uno a continuación del otro. Y luego vamos a volver para hacer la flor interna y el borde en el otro color. También observen esto, ¿no? Para la flor interna es una cruz, es una puntadita en cada extremo. Por ahí vamos a pasar entonces el punto más, el hilado más oscuro, que va a ser el mismo que vamos a utilizar para los bordes. Bueno, fíjense que ya hice la flor interna en dos de los rombos. Vamos a ir a la última. ¿Qué hacemos? Salimos de la cruz central, pasamos, como hacemos siempre, con la colita de la aguja, y nos vamos al puntito que hicimos en la otra, en el otro extremo. Recuerden que habíamos hecho estos puntitos sueltos. Bueno, pasamos por debajo de ese puntito y volvemos al centro. Pasamos por ahí. Bueno, se hizo un nudito. Ahí está. Volvemos al centro y volvemos a pasar. Eso lo vamos a hacer en los cuatro laterales. Siempre vamos a pasar dos veces
cada uno de los pétalos. Aquí va el segundo. Y una vez que completamos las dos vueltas, ¿qué hacemos? Como lo hacemos habitualmente, baja la aguja, bajamos y hacemos el que sigue. Bien. Ahora entonces, mientras terminamos esta flor, se me hizo un nudo, pero se estoy tardando. Mientras hacemos la flor, con este mismo hilado vamos a hacer también el borde. Aquí vamos entonces. El segundo pétalo pasamos por debajo de la cruz central, pasamos por el lateral y hacemos el segundo pétalo. Ahí se ve bien, ahí se ve bien clarito. ¿Sí? Ahí se ve. Volvemos a pasar. Y del mismo modo vamos a hacer los tres pétalos siguientes. Ahora entonces vamos a hacer el borde. Vamos a volver para hacer el borde para que vean ustedes cómo queda la terminación. Bueno. Aquí, con esta última puntadita del centro, terminamos con la flor. Y vamos a empezar, vamos a volver a mirar el gráfico que hicimos para ver cómo vamos a hacer el borde. El borde lo vamos a hacer en el mismo color oscuro, habíamos dicho, y lo vamos a empezar a comenzar desde acá, desde arriba de este primer rombo de esta mini guardita, que por supuesto ustedes pueden hacerla del largo que quieran. Fíjense que el borde deja un cuadrito libre en el primer punto que tenemos, deja un cuadrito libre y luego va haciendo escalerita todo alrededor. Entonces, nosotros vamos a comenzar. Dejamos este libre, comenzamos en este. Y ahí vamos a hacer un punto hacia abajo. Luego hacemos un punto del costado. El vértice este. Unimos con el punto anterior. Luego hacemos un punto desde este vértice, aquí, y así vamos haciendo escalerita, uniendo cada punto con el anterior. Esta es la forma en que vamos nosotros a hacer todo el recuadro o todo el borde que estamos últimamente lo hemos estado haciendo bastante en las guardas, porque queda muy lindo, queda muy terminada la guarda cuando tiene este borde. Bueno, fíjense ahí, y acá entonces ya volvemos hacia atrás. Ahí hicimos la primera escalerita, cerramos aquí y volvemos hacia atrás para cubrir el resto de los puntos. Vamos ahí, vamos a este punto que es el del extremo, ahí cerramos y volvemos a hacer lo mismo que hicimos ascendiendo, y ahora lo vamos a hacer descendiendo, exactamente lo mismo. Yo quiero que vean igual cómo hacemos esta parte para que ustedes no se confundan. Aquí vamos, volvemos, unimos con el otro, unimos, vamos, vamos, unimos, y aquí, cuando vamos
al mismo punto que el del inicio, también tenemos que dejar uno libre. Eso es lo que quería decirles para que no se confundiera. Vamos acá y dejamos uno libre y volvemos a hacer lo que hicimos en el primer rombo. Volvemos a la escalerita y así sucesivamente hasta terminar el recuadro o el reborde de este de esta guardita, que es muy linda. Fíjense que es fácil, lo único que es un poquito más trabajoso por ahí el punto hasta que se acostumbre, porque la realidad es que no difiere mucho del punto español, simplemente tiene una forma distinta, pero luego son la misma cantidad de puntadas. Bien, ahí vamos haciendo este reborde y volvemos cuando ya esté finalizado. Bueno, fíjense, aquí está terminada la guarda, esta síntesis de guarda. Fíjense qué bonito queda. Es realmente como importante, se ve, a pesar de que no tiene demasiado trabajo. Vamos a acercar un poquito la cámara para que ustedes vean qué lindo que quedó el punto, qué bonito que queda con el recuadro. Fíjense qué, qué elegante, por así decirlo, esta guarda. Bueno, espero que les haya gustado. Si es así, me dan un like, un dedito hacia arriba. Y lo pueden compartir con amigos, con familia, en las redes, donde ustedes quieran. Ojalá les haya gustado. Nos vamos a ver otra vez la semana que viene con un nuevo proyecto, tratando de que sea diferente, original y algo que a ustedes les guste. Les mando un gran abrazo. Cuídense. Nos vemos pronto.